was buried beneath my shame. And who could carry that kind of weight? It was my tomb till I made. Thank you.
praising his name, I just can't stop. Praising his name, I just can't stop. Praising his name, Jesus. 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 The name above all other names, his name is Jesus. Jesus. The name above all other names, his name is Jesus. Jesus. The name above all other names, his name is Jesus. Jesus. King of kings and Lord of lords, his name is Jesus. Jesus. King of kings and Lord of lords, his name is Jesus. Jesus. J-E-S-U-S. J-E-S-U-S. In this corner we proclaim J-E-S-U-S. 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 Jesus. 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 I can't stop praising his name. I just can't stop praising his name. I just can't stop praising his name, Jesus. No puedo. No puedo parar de alabar. No puedo parar de alabar. No puedo parar de alabar a Cristo. Todo otro nombre es Cristo. Cristo. Rey de reyes es Señor de señores es Cristo. Cristo. Mi Cristo es poderoso. Cristo. Mi Cristo es glorioso. Cristo. Cristo.
The name above all other names, His name is Jesus. Cúbreme
¿Cuántos están gozando? Tremendo, denle la gloria a Dios. En un momento vamos a tener nuestra ofrenda, pero quiero darle mil gracias a todos ustedes. Todos se ven hermosos, bellos. Tú eres el más handsome de todos. Amén. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Nos sentimos en familia, somos la familia en Cristo. Thank you everybody for being here, we're family in Christ. Amen. En un momento más vamos a presentar a algunos de los pastores que están con nosotros. Ok, si me hacen un favor, pueden sentarse un momentito para que se refresque. Don't leave, ok. No se vayan a ir ustedes, porque ustedes se van a quedar aquí alabando a Dios. Amen. Praise God. Así que, the tambourine group, you want to sit a little bit right there? In the first chairs is fine. Refresh yourself, okay? Gloria al Señor. Vamos a orar por nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Le recuerdo que usted, si no se congrega aquí, no tiene que diezmar aquí, amén. Pero la ofrenda, con mucho gusto la recibimos. Antes de ofrendar, pásame esa roca, por favor. Gloria al Señor. Quiero, Pastor Steve, are you here? Y todo el grupo de oración está aquí. Hubo un grupo que oramos aquí. Aleluya, tremendo. Todavía no se parecía nada a lo que está ahora. Amén. Y recorrimos el lugar y tomamos unas piedras y dijimos que estas piedras iban a ser para testimonio cuando dedicáramos el templo. Así que, Pastor Almada, aquí tenemos una roca de testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén, aleluya. A Dios sea la gloria. Y le doy gracias a Steve porque la trajo de regreso. Y ellos siempre, yo sé que todos lo hacen, pero hay un grupo muy especial también orando por este lugar. Recuerdo mucho cuando trajeron la cruz y recorrimos, bueno, recorrieron porque hacía un calor como más o menos el que está haciendo esta semana. Y no como dicen en México, fueron valientes, amén. Así que agradezco a Dios por eso. También
quiero aprovechar para anunciar esto, porque hay dos cosas, hermanos, que estábamos recordando. Pastor David, can you translate? Hay dos cosas que estábamos recordando, y es de que mis papás, en casa de mis papás, comenzamos en su garage. We started this church in my father's garage. Como dice el pastor Armada, cuidado con los garachitos, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios se predicaba ahí, el Espíritu Santo se movía. The word of God was preached, the Holy Spirit was moving there. Y Dios hizo cosas grandes. And God was doing great things there. Mire, hoy mis papás están en Tijuana pastoreando. Now my parents are in Tijuana preaching. ¿Cuántos alaban al Señor? Pastoring. Praise God. Y en una colonia que se llama Coloso. In a place called Coloso. Por ahí está el pastor Carlos. Pastor Carlos. Por ahí is está, there. Por ahí está, porque allá está atrás. Dios te bendiga. God bless you. Y el sábado que viene ellos cumplen un año. And the Saturday that's coming, they're gonna be 1 year old. Entonces me dijo, dile que todos los que vinieron aquí. So he said, let everybody know that it's here. Los esperamos allá el otro sábado. We'll wait for them over there next Saturday. Así que dele la gloria al Señor. Aleluya. Glory to God. Oh, que va a haber tacos, dice. Oh, va a haber tacos. There's gotta be tacos, he says. Okay, amen. Dios es bueno. God is good. Dios ha sido bueno, hermanos. God has been good. Vamos a hacer una oración, pero deme permiso de otra cosa, porque let us mire. Pray, but first of all, if you could give me an opportunity. Hay miembros que han estado desde los hace 16 años aquí. There's members that have been here for all the 16 years. Como este que está aquí, amén. Aleluya. Here. De los primeros miembros de la iglesia. One of the first members in the church. Gloria a Dios. Mis hermanos. My brothers. Amén. Y también está Dani por ahí, mi hijo. Dani also. Dani. Si me traen a Daniel, por favor, para acá. Vengan con el canasto, la ofrenda, porque él quiere dar una ofrenda especial. Danny wants to give a special offering. Amén. Así que, nada, lo único es que él la quiere dar, pero yo le tengo que dar el dinero. Amén. He wants to give money, but I have to. Así que, Dani, ven para acá. Amén. Dani, va a contar sus años. He's gonna present his me years. Dijo, Daddy, yo quiero leer a Dios por mí. He said, I want to thank God for my birthday. Y esto lo empezó la mamá de mi esposa. And this, my wife's mother began. Mi suegra. My mother-in-law started. Dios bendiga it. Las suegras. God bless the mother-in-laws. Tan lindas. Amén. Amen. Mi suegra está a punto de partir con el Señor. My mother-in-law is about to go with the Lord. Y dirá usted, ¿qué hacen aquí? La razón que estamos aquí celebrando. And you may ask, why are we here? The reason we are here celebrating. Es porque aunque ella está débil físicamente. It's because even though she's physically weak. Mira, hermano, todo lo que está haciendo ahorita. Look, everything she's doing right now. Es decir, salmos de la Biblia. It's to say psalms from the Bible. Canta. She sings. Y todo el que la va a ver. And everybody who goes visit her. Le abre la palabra. She shares the word. Cualquier día nos dan la noticia que ella parte con el Señor. Any day they let us know she's gone with the Lord. Y oro por mi esposa. And I pray for my wife. Fortaleza. For strength. Pero ella también. But she also. Fue la de los primeros miembros de esta iglesia. She was one of the first members of the church. Y yo le doy gracias a Dios porque ella siempre me decía pastor. And I thank the Lord because she always would say, Pastor, déjeme plancharle su camisa, let me iron your shirt. Y decía, no, su hija me la plancha. No, your daughter will iron it for me. Me decía, no, es que siempre le agarro las coras que le sobran. Dice. Sorry, she always gets the quarters I left in the packet. Y un día me iba a dar una ofrenda con todo y digo no es para usted. She collected all my quarters and she was going to give it as an offering. I said no. Ella ha sido una gran mujer, es una gran sierva de Dios. Oramos por ella. Amen. She's a great servant of the Lord. Ready, my friend?
Okay, go for it. Listo. How much you got? Okay, go for it. 5. Plus 5? 10. All right. Give me. 5. No se vaya, hermano. Aquí quédese. Amen. Father God, I pray for Danny. Padre que está en los cielos, damos gracias por Danny. We're celebrating our anniversary. Celebramos nuestro aniversario. But we also celebrating the 10 years that Danny, Father God, is celebrating. Pero también los 10 años de su vida. I bless him, Lord. Yo lo bendigo, Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. 10 años. Love you, okay, buddy? Sit down. Amen. Ahora sí, levante sus manos ahí, Padre. Lift up your hands, Father. Te damos gracias. We give you the glory. Porque solamente tú. Because only you. Nos has dado la provisión. Have given us the provision. Para comprar este terreno. To give us, buy this place. Y sabemos, Señor. And we know, Lord. Que todo lo que falta. That everything that's still to do. Tú lo seguirás proveyendo. You will provide. Gracias por cada familia que está llegando aquí. Thank you for every family that is here. Señor, que esta ofrenda, Lord, that this offering sea usada, will be used para que todas estas almas que se están salvando, for all these souls that are being saved, alrededor de esta colonia, around this colony, se puedan congregar aquí, can congregate here, para tu gloria, Señor, for your glory, Lord, para tu honra, for your honor. Dedicamos, we dedicate estas ofrendas, these offerings. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Amén. Pueden pasar el canasto. You can come. Nos cantan algo, por favor. Can you sing something? Amén. Confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiando andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue. Mueves montañas, yo creo en ti.
Señor, qué bendición, hermano. Ha sido una bendición grande. It's been a great blessing. Gracias. Thank you. Solo puede salir agradecimiento de nuestros labios. Only a thank you could come out from our lips. Entonces, hermanos, imagínese usted, el garage se llenó. So imagine, brothers, the garage got full. Y los vecinos decían, bájenle a la música. And the neighbor would say, lower down the music. Aleluya. Y nos emocionamos tanto, Pastor Almada. We were so excited. We said, Pastor Almada. Ya encontramos un lugar hermoso. We call him and tell him we found a beautiful place. Y cuando el Pastor Almada llegó a verlo, and when Pastor Almada got there to pues, see it, era una cantina. It was a bar. Y dijo, hermanos, and he said, brothers, tenemos que orar. We need to pray. Y oramos. And we pray. Dios transformó ese lugar. God transformed that place. Y transformó muchas vidas. And transformed many lives. Amén, gloria al Señor por eso. Glory to God for that. Le doy gracias a Dios. I thank God. Por muchos hermanos que están por allá atrás. For many brothers that are back there. Que están trabajando hoy. That are working over there today. Andan allá afuera. Out there. Estamos sirviendo. Serving. Para que su pastor se pueda gozar hoy. So that your pastor could rejoice today. Con nuestros pastores. Along with his pastors. Porque yo le tengo que decir algo y lo voy a confesar. Hay que ser sinceros. I have to say something. I have to confess and be sincere. Cuando uno empieza a pastorear. When one begins to pastor. Hay cosas que no te enseñan ni en el instituto, ni en la universidad, ni en el seminario. Things ¿verdad? They don't teach you in the theology school, in the university. Pero and si, anywhere. Si entendimos algo. But there is something we understood. Claramente el Espíritu Santo clearly, the Holy Spirit nos dijo told us, no es bueno que los pastores estén solos. It is not good for the pastors to be alone. Y Dios nos dio un padre espiritual. And God gave us a spiritual father. Y una mamá también. And a mother also. Y de ahí and from there muchos amigos pastores many pastors that are our friends. Amen. Que están aquí presentes. That are here present with us. Gracias. Thank you. Porque lo voy tengo que decir. Because I have to say it. Ha habido momentos. There's been moments. En que Dios los ha usado ustedes. That God has used you. Para levantar nuestras manos. To lift up our hands. Gracias pastores. Thank you pastors. Gracias pastores amigos. Thank you pastors my friends. La congregación. The congregation. Hace poco just pasamos una prueba. Not so long ago we went through a trial. Y aquí están los fieles. And the faithful ones are here. Hay hermanos que han estado con nosotros. There are some that have been with us. En todo momento. In all time. Y en estos días todo lo que los que vinieron a ver este lugar cómo estaba. And when the people that came to see how this place was. Todo esto ha sido gracias a Dios a través de los hermanos. We know that thank God for our brothers. Así que Agape Fontana. Therefore Agape Fontana. Gracias. Thank you. Y toda esa gente trabajadora. Thank you all the hard working people. Que Dios nos ha dado. That God has given us. Que Dios nos ha prestado. That God has let us. Dese un aplauso también a usted. Lent to gracias. Us. Thank you. A Dios sea la gloria, amén. Glory for God for your life. Y hermanos, aquí estamos diciendo hasta aquí Jehová nos ha ayudado. And we are here saying porque today the Lord has been helping us. Él es el dueño. He is the owner. Y así lo tengo que decir, sin él. And I have to say without him. Nada de esto fuese posible. Nothing of this would be possible. Así que la gloria no es para el hombre. So the glory is not for man. La gloria es para Cristo. The glory is for Christ. Toda la gloria es para Cristo. All the glory is for Christ. Amén. Amen.
Quiero saludar, por favor, a mis pastores amigos. I want to say hi to my pastors, por allá, my friends. Por allá atrás, desde Long Beach, California. From Long Beach, California. Amen. Pastor Felipe, Pastora Blanca, pónganse de pie, por favor. Gloria al Señor. Pastora Blanca. Amén. Pastores, por favor, Ana, Orange County. Amen. Pastors from Orange County. Por ahí está Pastor Armando, Pastora. Pastor Armando. Thank you so much, Pastora. Pastora, thank you so much. Gracias, muchas gracias. Le hablé al pastor Peter, me dice, ando en el frío, me dijo, así que luego regreso. Peter, está lejos por allá. Pero me dijo, afar. Salúdame a todos. But he says, tell everybody, que estamos, I said, hi. Estamos unidos, Huntington Park. That we are united. Huntington Park is united. Vino alguien de Huntington Park representando. Is there someone from Huntington Park? Si no, de todos modos, Dios los bendiga. If not, God bless you anyways. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Al pastor Israel Moreno. Pastor Israel Moreno. Que también ha sido también como ese 911, ¿no? De que. He also has been like 911. Pastor, aquí estamos. Pastor, we are here. Tengo esta pregunta. I have this question. Y también ha estado ahí para nosotros. And he's been there for us also. Así que gracias, Pastor Moreno. That's why I say thank you, Pastor Moreno. Yeah. Pastor Steve, gracias. Pastor Steve, thank you. Thank you so much. Muchas gracias. Michi, gracias. Michi, Pastor gracias. Randall. Pastor Randall. Thank you so much. Para allá voy, amén. Aleluya. Ya tengo media hora que mi papá me está haciendo aquí. Amén. Y también nuestros amigos de Pastor Somarriba. Por favor, pónganse pie, salúdenos. From Montclair. Iglesia Montclair. Amén. Que los tenemos cerquitas y aquí nos echamos porras, ¿verdad, pastor? We siempre. Each other up. Y gracias. All the time. Thank gracias you. Por acompañarnos. El pastor Sergio Cordón también. Pastor Sergio Cordón. También siempre en comunicación. Always todos. In communication. Oh. Pastor Corvette. Pastor Corvette. Siempre hablando con él. Always talking with him. Que en septiembre nos vamos los varones, por cierto. And for right? Sure, en septiembre nos vamos los varones de retiro. All the amen. Men, we're going to retreat on September, amen. Y así estamos, hermanos, en familia. And like, so we are in family. Y si no mencionamos a alguien, and if we don't mention someone, pues Dios lo va a bendecir más. God is going to bless you even aleluya. More. Así que denle un aplauso al Señor por praise todo esto. Praise the Lord for all this. Sin más preángulos, sin más cosas. With anything, without anything else. Porque también al final tenemos un buffet ahí. Because at the end we have a buffet also. Donde está agape siempre hay harina, where aceite. Is, ¿cuánto dicen amén? Aleluya. Flour, there's oil. Siempre hay bendición, por favor, quédese a compartir con nosotros. There's blessing always, please stay with us. Okay, Les pido un favor, amen. I ask for a favor, please. Pónganse de pie porque vamos a recibir el consejo de la palabra de Dios. Please stand, for we're going to receive the advice, the counsel amen. From the Word of God. Nuestro pastor nos ha enseñado a darle toda la gloria a Dios. Our pastor has showed us to give the glory to God. Pero la Biblia dice que honremos a los que nos honran, a la gente que trabaja muy duro y recién llegadito de Durango. But the Bible shows con buenas nuevas de lo que Dios ha hecho allá. Honor, nuestros pastores, amén, Pastor Octavio Almada y Lily Almada, por favor, pasen aquí. Le damos toda la gloria al Señor por sus vidas, mis padres espirituales. Denle la gloria al Señor. Our pastors, my amen. Spiritual parents, Pastor Octavio and Lily Almada. Thank you. Gracias. You may take your seats. Pueden tomar sus asientos. Estaba pensando. I was thinking. This is such a special occasion. Este día es tan especial. And all of you are special. Y cada uno de ustedes son especiales. Now I'm going to turn to Spanish and he's going to speak in English. Ahora voy a hablar español, tú inglés. Todos ustedes son especiales. All of you are special. Pero hay alguien que es más especial. But there's someone that is more special. And that's God. Y ese es Jesús. That's Jesus. Ese es Dios. And I have a portion from Psalms 24. Y tengo una porción bíblica, Salmos 24. And I'm going to read it to you. Y lo voy a leer para ustedes. Spanish. Español. You read in English. Yo en inglés.
alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas. ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, y a Él le damos la bienvenida. Y lo que está sucediendo aquí es porque Él está presente, ha estado presente y seguirá presente. We open the doors to Jesus. He's always present. Hasta que Él venga. Until He returns. Thank you. Gracias. Aleluya. Aleluya. No es que vaya a castigar a los cantores. It's not that I'm going to discipline the singers. Pero quiero que se queden aquí. But I want them to stay here. Thank you, mija. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? How many like the good news? Amen. Bueno, yo no digo tienen, pero digo ustedes tienen una extensión de la universidad. I'm going to let you know that you have an extension from the university. En Durango. In Durango. Yes, Agape School of Theology. Yes, Agape School of Theology. Campus Durango. Campus Durango. Y tuvimos una graduación. We had a graduation. Como 15 personas se graduaron. About 15 people were graduated. Pero miren, algo está pasando en el ministerio Agape. But look, something is happening in the ministry of Agape. I cannot explain. I can't explain it. Y yo me quedo con la boca abierta. And I stay with awe, with my mouth open. you love David? Dios bendiga David. Y es algo que me ha estado pasando últimamente. And it's something that's happened to me lately. Cuando fuimos a Mochis hace unos meses. When we went to Mochis just a few months ago. El pastor Manuel. Pastor Manuel. Me dijo. He told me. Cuando termine el congreso de Mochis. When the fellowship in Mochis ends. Venga para que ore por un terreno. He said, "Come so you could pray for a land." Y yo estoy pensando un lote. And I'm thinking a little place. Get closer to me. There you go. Y me llevó y era toda una cuadra en Mochis. And he took me and it was a whole block in Mochis. Y me dijo, "Este lo donaron para la iglesia." And he said, they donated it to the church. Así es que oramos. So we prayed. Es toda una cuadra. A whole block. Cerca del centro. Close to the commercial place. Downtown. Downtown. Que fue donado para Agape. That was donated to Agape. Aleluya. Aleluya. Y cuando llegué a Durango. And when I made it to Durango, 7 de la mañana, 7 in the morning, fuimos a un hotel. We went to an hotel. Y en la mañana, and in the morning, llegó una mujer. Came a lady. Ella es una attorney, una licenciada. Llegó una licenciada. Y attorney got there. Dijo, ustedes son Pastor Almada. She said, "You're Pastor Almada's?" Y le dije, sí. And I said, "Yes." Y said, el Pastor Trini viene, pero me mandó para que estuviera aquí con ustedes. Pastor Trini is coming, but he sent me to be here with you. Y me empezó a hacer preguntas. And the person began to ask me for questions. ¿Qué haces? What do you do?
Y pues yo le platiqué lo que hacemos. So I let the person know what we do. Luego el hermano Trini vino y me levantó y me llevó una hora de camino a untar la iglesia de él. Then brother Trini came, picked me up and took me about an hour to where he has the church. Esta mujer regaló un lote para una iglesia en Durango, Durango. This lady donated land in the place of Durango. Y el sábado lo fuimos a ungir. And on Saturday we're going to anoint it. Cuando estamos en la iglesia de el pastor Trini, when we were in the church of Pastor Trini, me dice, quiero que vaya a orar por un terreno que me dieron. He said, I want you to go pray for a land that was given to me. Y fuimos y le donaron a la iglesia 2 acres. So we went and it was donated to the church 2 acres. So, praise the Lord. Alaben al Señor. Hay un avivamiento en Durango. There's a revival in Durango. La gente se está salvando. People are getting saved. Y hay un gran movimiento del Espíritu Santo. There's a great movement of the Holy Spirit. Prediqué el sábado. I preach on Saturday. Prediqué el domingo en la mañana. I preach Saturday in the morning. Luego prediqué el domingo en la tarde. A Sunday in the morning, Sunday in the night. El sábado en la tarde que prediqué. And the Saturday that I preach in the night. Cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia. The Holy Spirit descended over on the church. Y vimos la gloria de Jehová que descendió. And we saw the glory of God descend. La gente estaba viniendo al altar para que oráramos. People were coming up to the altar so we could pray for them. Y recuerdo este niño que vino como de 10 años. I remember this child that came up. He was about 10 years of age. No se podía acercar a mí. He couldn't come to me. Porque había mucha gente. Because there was too many people. Y le dijo al pastor Trini. And he told the pastor Trini. Yo quiero oración. I want prayer. Y el pastor Trini lo agarró. And pastor Trini took him. Y lo metió por la gente. Through the crowd. Y lo puso a un lado mío. And placed him next to me. Y me dijo, él quiere oración. And he told me he wants prayer. Cuando estaba parado. As he was standing. Sin que nadie lo tocara. Without nobody touching him. Pum, se cayó. He fell. Le digo, bueno, ya está orado. And I said, oh, he's prayed for now. Amen. Y Dios es grande y poderoso. God, he is good and powerful. Y esta tarde le quiero dar gracias a mi queridísimo pastor. I want to this afternoon thank my beloved pastor. Yo amo a este muchacho. I love this young man. Porque lo conocí desde que estaba más joven. Because I remember, I know him since he was younger. Él es muy buen pastor. He's a good pastor. Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 3. I want you to open your Bibles in the book of Joshua. Chapter 3. Capítulo 3. Versículo 13. Verse 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asientan en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividen por las aguas que vienen, que están arriba, se detienen en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevaban el arca del pacto. Versículo 15. Verse 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zareta,
y las que descendían al mar Araba, el mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. No lo tienes que leer, that's right. Tradúceme. Aquí tenemos el pasaje de cuando el pueblo se va a cruzar el Jordán. We have the passage here of when the people of God was crossing the Jordan. Después de 40 años en el desierto, after 40 years in the desert, Dios habló a Josué. The Lord called Joshua. Le dijo, prepara al pueblo porque es tiempo de cruzar el Jordán. And told him, prepare the people, you're about to cross the Jordan. Tuvieron 40 años muy duros. They had 40 tough years. Pero se llegó el tiempo cuando iban a cruzar el Jordán. But the time came when they had to cross the Jordan. Y yo no soy profeta, pero yo le voy a profetizar a Pastor Carlos. I'm not a prophet, but I'm going to prophesize to Pastor Carlos. Porque está en la palabra de Dios. Because it is in the Word of God. Okay. Y lo que está en la palabra de Dios, and what it is in the Word of God, dice así, says, Dios le dijo a Josué, God told Joshua, has andado por el desierto, you have been in the desert, pero hoy que vas a cruzar el Jordán, but now that you're going to cross the Jordan, yo te voy a engrandecer, I'm going to lift you up, delante del pueblo, before the people. Porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Because as I was with Moses, I will be with you also. Y yo le digo esto, pastor. And I tell you this, pastor. Desde este momento en adelante, from this moment on, Dios te va a engrandecer. God is going to increase, lift you up. A ti y a tu esposa. For you and your wife. Y te va a dar el corazón del pueblo. And he's going to give you the heart of the people. Porque esos que están aquí están contigo. Because these that are here are with you. Y es lo que pasó cuando cruzaron el Jordán. That is what happened when they crossed the Jordan. En la vida de Josué, in the life of Joshua, no tenemos nadie que lo haya acusado de nada. We couldn't find anybody that could accuse him of anything. Un hombre de integridad. A man of integrity. Un hombre sincero. A man sincere. Un hombre de familia. A man of family. Un buen líder. A good leader. Es un buen padre. Is a good father. Un buen líder. A good leader. Es un buen esposo. Is a good husband. Él en cierta ocasión dijo, him, in a certain occasion he said, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Me and my house, we will serve the Lord. Y eso se cumplió. And that was fulfilled. Josué y sus hijos sirvieron a Dios. Joshua and his children served the Lord. Pero se llega el tiempo en que van a cruzar. But the time came when they had to cross. El tiempo que van a cruzar, the time that they're crossing, es el tiempo de la siega. It's the time of the harvest. Y es cuando hay mucha lluvia. And that's when much rain we find. Y el río se desborda. And the river overflows. Y yo estoy seguro, and I am sure, de muchos del pueblo, that many in the people vieron cómo estaba el Jordán, saw how the Jordan was, y dijeron, ¿cómo vamos a cruzar el Jordán? And said, how are we going to cross the Jordan? Si cruzamos el Jordán, if we cross the Jordan, nos va a arrastrar el agua tan 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 alta, the water is going to throw us so high. Y nos va a llevar hasta el Mar Muerto. And it's going to take us all the way to the Dead Sea. El río Jordán desemboca en el Mar Muerto. The Jordan stream all the way to the Dead Sea. Y el Mar Muerto, como su nombre lo dice, no hay nada. And the Dead Sea, as it's called, there's nothing there. Y muchos del pueblo vieron el río cómo estaba crecido. And many of the people saw how the waters were so increased.
ese no es el tiempo para cruzar el río. That's not the time to cross the river. Pero ¿cuántos saben que Dios siempre está bien? But how many know that God is always right? Era el tiempo de Dios. It was the time of God. Quizás no era el tiempo de la gente. Maybe it wasn't the time of the people. Pero era el tiempo de Dios. But it was the time of God. Y a veces Dios te va a decir que hagas algo. And sometimes God is going to tell you to do something. Y alguien te va a decir, no, es ahorita no. And someone's going to tell you, no, not right now. Pero tú tienes que obedecer a Dios. But you have to obey the Lord. Si oyeres hoy su voz. If today you hear his voice. Obedécele. Obey to him. Y este hombre, Carlos, obedeció a la voz de Dios. And this man, Carlos, he obeyed the voice of the Lord. Este lugar donde está es un lugar grande. This place where he's at, it's a big place. Es un lugar donde había carne. It was a place where there was meat. Pero ahora hay Espíritu Santo. But now there's Holy Spirit. Amen. Y hay tierra para atrás. And now there is land over here. Tiene un futuro muy bonito. He has a beautiful future. Pero hay que confiar en Dios. But let us trust in the Lord. Dios le dijo a Josué, cruza. God told Joshua, cross. Primero que crucen los sacerdotes con el arca. First, for the priests to cross with the covenant, the ark of the covenant. Ellos van primero. They go first. Y eso significa que Dios iba primero. And that means that God goes first. Cuando te adelantas a Dios, estás solo. When you go ahead from God, you're by yourself. Pero cuando dejas que Dios vaya enfrente, but when you let God go in the front, Dios va a encargarse de todo. God will take care of everything. Dios es nuestro amparo. God is our helper. Y nuestra fortaleza. And our strength. Nuestro pronto auxilio. Our quick helper. En las tribulaciones. In the tribulations. Y a mí me llama mucho la atención. And it grabs my attention. Que Dios dijo. That God said. El arca primero. The ark first. Y ustedes guarden una distancia. And you keep a distance. Una larga distancia. A long distance. No se acerquen. Don't get near. No la toquen. Don't touch. El arca va enfrente. The ark goes in the front. Ustedes van a seguir a los sacerdotes y al arca. You're going to follow the priest and the ark. Ustedes nunca han pasado por este lugar. You've never gone through this place. Ustedes no saben el camino. You don't know the way. Pero el arca les va a indicar. But the ark will indicate. Y así es en nuestra vida. And that is so in our life. Tú tienes Jordanes en tu vida que no has querido cruzar. You have Jordans in your life that you have not wanted to cross yet. Tú quieres avanzar. You want to advance. Pero tienes miedo. But you are afraid. Tú quieres progresar. You want to progress. Pero algo te detiene. But something keeps you. Tú quieres ir adelante. You want to go forward. Pero no te atreves. But you don't take the courage. Tú quieres la victoria. You want the victory. Pero dices todavía no. But you say, no, not yet. Está muy alto el río. The river's too high. Hay mucho caos. There's too much chaos. No has podido obtener tu sueño. You haven't been able to obtain your dream. No has podido obtener tu victoria. You haven't been able to obtain your victory. No has podido gozar de la gloria de Dios. You haven't been able to rejoice in the glory of the Lord. Porque estás esperando que el río baje. Because you're waiting for the river to lower down. Pero en esta tarde, but in this afternoon, Dios te dice, God tells you, deja que se vaya el arca enfrente. Let the ark of the covenant go in front. Y tú vete atrás. And you go behind it. Y no le tengas miedo al río. And don't be afraid of the river. Porque yo soy más poderoso que el río, dice Dios. Because I am more powerful than the river, says the Lord. Y en esta tarde, and this afternoon, yo te reto, I challenge you, que cruces tu Jordán. Cross your Jordan. No te quedes en el desierto. Don't stay in the desert. En el desierto, in the desert, hay víboras, there's snakes, escorpiones, scorpions, arena, sand, seco, it's dry. Pero al otro lado del Jordán, but at the other
side of the Jordan, está la bendición. You find the blessing. Y tú has estado mucho tiempo en el desierto. You've been too long in the desert. Y no te has animado a dar ese paso. And you haven't had the courage to take that step. Tú sabes que Dios te ama. You know that God loves you. Tú sabes que Jesucristo es la respuesta. You know that Jesus Christ is the answer. Pero todavía no le has entregado toda tu vida. But you still haven't given all your life to him. Todavía está en tiempo de decisión. You are still in time of decision. Y todavía no has tomado ese paso. And you haven't taken that step. De cruzar el Jordán. Of crossing the river. Esta tarde. This afternoon. No solamente has venido aquí. Not only have you came here. Para celebrar. To celebrate. 16 años de victoria. 16 years of victory. Pero esta tarde Dios te trajo aquí. But in this afternoon God brought you here. Para sacudirte. To shake you. Y decirte, and tell you, sal de tu cueva. Come out from your cave. Tú eres hijo de Dios. You're a son of God. Tú eres hija de Dios. You're a daughter of God. Da ese paso. Take that step. Cruza el Jordán. Cross the Jordan. En esta tarde, in this afternoon, la celebración y la bendición, the celebration and the blessing, no solamente es para el pastor Carlos y su esposa. It's not only for your pastor Carlos and his wife. La bendición, the blessing, es para ti. It's for you. Dios tiene una bendición para ti esta tarde. God has a blessing for each and one of you this afternoon. Porque cuando caiga esa bendición sobre ti, because when that blessing comes over you, entonces vas a tener unas celebración de gozo interna. Then you're going to have a celebration of joy inside. Bueno, se llega la mañana cuando van a cruzar. Well, the morning came when they had to cross. Y toman el arca. So they take the ark. Y empiezan a caminar. And they begin to walk. Y la gente está viendo que el río lleva a troncos, lleva basura, caudaloso. They saw the river that was taking logs and was a fierce. Y la gente dice, yo creo, digo, aquí nos vamos a ahogar todos. And the people, I could imagine, saying by themselves, we're going to drown here. Y los sacerdotes que llevaban el arca tampoco entraron. And the priests that were taking the ark didn't enter also. Ellos dijeron, nosotros traemos el arca de Dios. They said, wait, we have the ark of the Lord. Y estamos aquí a las riberas del río. And we're here at the edge of the river. Dios. God. Aquí está el agua muy fea. The water is too ugly here. Y la voz dice, and the pasa, voice said, camina. Walk. Go. Y así te encuentras tú. And that's how you find yourself. Te encuentras enfrente del agua turbulenta. You're at the edge in front of the turbulent waters. Y le dices, Dios, ya no, yo no voy a seguir aquí. And you say, God, I'm not going to continue here. Mira cómo está el agua. Look how the water is. Y Dios te dice, and God tells you, camina. Walk. Entonces los sacerdotes con el arca, then the priest with the ark, obedecieron a Josué. They obey Joshua. Y los que iban enfrente, los dos que iban enfrente, and those that, the two that were in the front, eran los primeros que se iban a ahogar, were the first that were going to drown. Y cuando tocaron el agua, and when they touched the water, el agua se detuvo. The water stopped. Y se amontonó, dice la Biblia que se amontonó un montón. The Bible describes that the water made itself a wall. Y la otra agua que iba corriendo siguió corriendo hacia abajo. And the other water went down as a stream. Pero lo interesante y bonito, but the interesting and the most beautiful, es que el agua, was that the water, no se abrió, did not open, hasta que se mojaron los pies. Until they got their feet wet.
You gotta get your feet wet. Tienes que mojar tus pies. Tienes que mojarte los pies. You have to get your feet wet. El reino de los cielos se hace fuerte. The king of heaven is strong. Y solamente los valientes lo arrebatan. And only the courageous will take it by force. Antes de venir, de venirnos. Before we came. Dios me trajo una escritura. God brought me a scripture. Que la leí y no la entendía. That I would read it and I couldn't understand it. Y yo soy maestro de teología. And I'm a teacher of theology. Y estaba leyendo la escritura y no la entendía. And I would read the scripture and I couldn't understand it. Y le dije, Lily. And I said, Lily. What do you want? ¿Qué quieres? Mira esta escritura. Look at this scripture. La voy a parafrasear. I'm going to paraphrase it. Si no aguantas, if you can't stand it, corriendo, running, ¿cómo vas a aguantar cuando tengas que correr como caballo? How are you going to stand it when you have to run as a horse? Si no aguantas, if you can't stand it, cuando el camino está abierto, when the way is open, ¿cómo vas a caminar? How are you going to walk? En un bosque. In a forest. Wow. Si te ahogas con lo poquito que te viene, if you're drowned with the little bit that comes to you, ¿qué vas a hacer cuando venga lo grande? What are you going to do when the great comes? Prepárate para las cosas grandes. Prepare yourself for the great things. Prepárate para las cosas grandes que vienen. Prepare for the great things that are coming. Y esas cosas que te han venido. And those things that have come to you. Regocíjate. Rejoice. Y dile todo. And say everything. Lo puedo. I can do. En Cristo. In Christ. Que me fortalece. Who strengthens me. A ver, repitan conmigo. Come on, todo. Say with me. I can do. Lo puedo. Oh. En Cristo. In Christ. Que me fortalece. Who strengthens me. Denle un aplauso al Señor. Praise the Lord. Repeat after me. I can do all things. Puedo hacer todo. Through Christ. Por medio de Cristo. Who strengthens me. Que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Y yo miro a algunos de ustedes. And I can see some of you. En el discernimiento que Dios me da. Through the discernment that the Lord gives me. Que Dios les está hablando. That God is speaking to you. Ustedes saben que ahí está su bendición adelante. You know that your blessing is in front of you. Ustedes saben que Dios tiene buenos planes para ustedes. You know that God has good plans for you. Porque los pensamientos de Dios para ti. Because the thoughts of God for you. Son para bien. Are for good. Para darte una herencia. Are to give you an inheritance. Para darte un futuro. Are to give you a future. Para ayudarte. Are to help you. Para darte bendición. To give you blessing. Para darte éxito. To give you success. Para que seas grande. So you could be great. Delante de Dios. Before the Lord. Y delante de los hombres. And before man. Para que la gente te mire. So that people will see you. Y puedan decir. And could say. Esta mujer, this woman, es una mujer de Dios. Is a woman of God. Este hombre, this man, es un hombre de Dios. Is a man of God. Eso es lo que Dios tiene para tu vida. That's what God wants for your life. Pero hay algo que te está deteniendo. But it's something that is stopping you. There's something that is holding you down. Algo te está deteniendo. Es que miras la agua. Is that you see the water. Y dices, no puedo cruzar. Y dices, no, I can't cross. Acuérdate que se requiere fe. Remember that faith is required. Porque los sacerdotes estaban en la orilla del río. Because the priests were at the edge of the river. Y Josué está atrás, come on, come on, come on. And Joshua saying, vamos, vamos. Y cuando pisaron el agua y se mojaron los pies, boom. But when they stepped and they got their feet wet, the miracle happened. Ahora
en la tierra prometida iba a haber problemas. Now in the promised land, you're never going to find problems. Gigantes. Giants. Pero los gigantes son buenos. But the giants are good. ¿Cuántos de ustedes creen que los gigantes son buenos? How many believe that the giants are good? How many of you believe the giants are good? ¿Cuántos creen que los gigantes son buenos? Si quieres mover un refrigerador, trae un gigante. If you want to move a fridge, bring a giant. Si se te ponchó el carro y no tienes jack, tráete un gigante. If you have a flat tire and you don't have a jack, bring a giant. Josué había dicho, Joshua had said, sí hay gigantes. There is giants. Y nos mirábamos como hormigas, como chapulines delante de ellos. And we seem like ants, like grasshoppers in front of them. Yeah, grasshopper. Dice, ¿es cierto lo que están diciendo los espías eso? Is that true what the spies are saying? Sí, vimos gigantes. Yeah, we saw giants. Y nosotros parecíamos grasshoppers. And we seem like grasshoppers. Chapulines. Pero esa fe de Josué. But that faith from Joshua. Pero nos los vamos a comer como pan. We're gonna eat them like bread. Si tú miras ese gigante que está delante de ti. If you see that giant in front of you. Y te paniqueas, you panic. And you panic. Y corres. And you run. Pues te vas a ir otra vez a los escorpiones, a las víboras, al desierto. That you're going to go to the scorpions, to the serpents, to the desert. Pero si en esta tarde dices, but if this afternoon you say, no es fácil, it's not easy, pero yo lo puedo hacer, but I could do it. Dame este monte, give me this mountain, y yo lo voy a conquistar, and I will conquer it. Yo lo voy a conquistar. I will take it. Pónganse de pie, por favor. Please stand. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Vamos a alabar a Dios. Close your hands, lift up your hands to the Lord. We're going to sing to the Lord. Panchito, ven para acá. Felipe, ven para acá. Carlos, ven para acá. Sigue. Aquí está.
estás tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón. Te adoraré, aquí
aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver. Aceite. I would like to take oil. Pastor Armando is going to dedicate this place. Mr. Armando, can you get that corner, please? That corner. A ver, Felipe, ¿dónde estás? Ponte en este, en esta esquina, aquí por ahí está la hermana. Pastor Somorriba y el Pastor Chávez Sr. ahí en ese rincón. Vamos a orar por los cuatro esquinas de la iglesia. Father, thank you for your servants. Porque ellos se atrevieron a cruzar el Jordán. They took the courage to cross the Jordan. Father, we consecrate this building para honra y gloria de tu nombre. For the glory and honor of your name.
Que tu presencia siempre habite aquí. That your presence always dwell here. Que la gloria de tu espíritu se derrame en este lugar. That the glory of your spirit pour in this place. Que los pecadores encuentren salvación. That the sinners may find salvation here. Que los enfermos encuentren sanidad. And the sick to find healing. Que los perdidos encuentren luz. And the lost to find light. Consagramos este lugar. We consecrate this place. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. ¿Cuánto dicen amén? How many say amen? Den ese aplauso al Señor. Praises to the Lord. Pastor Michi, ¿puede venir, por favor? Pastor Michi, ¿puede? Voy a pedirles un favorzote. I'm going to ask you a big favor. Dale un abrazo a alguien. I want you to give a hug to someone. Dígale feliz aniversario. And say, happy anniversary. Dile Dios te bendiga. Say, God bless you. God bless you. Can you close with Can't Stop, please? Una última canción. Another favor. Otro favor, pastores, la mesa del fondo es para ustedes. Ustedes, los pastores, por favor, pastores, son los primeros que van a empezar. Es un buffet, so pueden servirse. Amén. Ténganos paciencia. Lo importante es que ya comimos espiritualmente, ¿verdad? Pero ¿cuántos se atreven a declarar que no podemos dejar de alabar a Cristo? Amén. Le he pedido a Michi que cante ese canto, porque desde que comenzamos la obra, hermanos, Centro Cristiano Agape en Fontana, siempre declaramos ese canto, no podemos dejar de alabar. Así que den un aplauso a Cristo, amén. Se vale lanzar. Grito de júbilo. Jesus, Jesus, he's my redeemer, Jesus, Jesus, Jesus.
Jesus, 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 Jes